Buen día. El día de hoy vamos a aprender a desvararnos si nuestra boquilla, la de echar aire, se nos daña. ¿Sí? Hay veces que se nos dañan los empaques y esto es un video para mostrar en caso de que no tengas los empaques y se te dañe y no tengas cómo comprarlos a la mano, de cerca, para desbararte. Entonces vamos a mostrar una manera de desbararnos. Bien, lo que vamos a hacer es desarmarlo. ¿Está? Dos partes. Vamos a retirar el empaque. Tenemos uno, este ya está completamente dañado. Al igual que este otro. Bien. Ya hemos sacado las. Esto es las partes que componen la boquilla. Las partes de la boquilla. Bien. Pero no se empaque. Entonces, ahora. Ahora lo que vamos a hacer es, como no tenemos los empaques a la mano, los nuevos, eso los venden, son muy económicos, pero la idea es podernos desbarar. Entonces lo que vamos a hacer es a tomar esto. Esto es una válvula dañada, usada, que va en las llantas, ¿sí? Y es donde esta válvula es una válvula sellomatic. Es la que cumple la función para poder inflar una llanta, pero esta ya pues está dañada, como pueden ver, está completamente dañada. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una tijera ahora lo que vamos a hacer es a tomar este cuchillo, cortar aquí la colita de la válvula y nos va a quedar esto. ¿Sí? Esto es lo que vamos a tener. Lo bueno de esto es que la parte de atrás de la válvula ya viene con el orificio perfectamente delineado y así nos va a quedar cuando la montemos. ¿Sí? Va a cumplir la misma especificación de un empaque común y corriente. ¿Sí? Pues si tienen una esmeril a la mano, pues les quedará mucho mejor, porque la idea es darle el anchor. Como pueden ver, pues este es un poco más grueso, ¿sí? Este es el original y este es el que vamos a fabricar. Entonces pues la idea es pasarlo por un esmeril para darle la forma ideal. Entonces vamos a proceder. Listo. Y aquí está
nuestro empaque ya terminado, ¿sí? Está, pues quedó prácticamente igual al que viene originalmente. Entonces ahora lo vamos a probar y como pueden ver, ahí queda supremamente bien. Colocamos y ya nos ha quedado correctamente y es 100% funcional. Bueno, como pueden ver, queda supremamente bien. Está a la boquilla y esto es 100% garantizado que funciona. Ahora, si por alguna razón en el momento de dañarse la boquilla se pierde uno de estos conectores, ¿sí?, de estos impulsadores de aire, no hay ningún problema, nos podemos desbarar fácilmente con un tornillo. Estos son los originales, aquí están. ¿Están? Originales. Y esto es un tornillo. ¿Funciona? Por supuesto que sí. También 100% garantizado que funciona. De hecho, si la boquilla presenta muchos problemas para inflar las llantas, pueden reemplazarlos con tornillos. Esto es un modo de desbarre, obviamente estas son cosas muy económicas. Bien, funciona de manera espectacular. Aquí está, funciona de manera excelente, 100% garantizado. Espero les haya gustado el video. Y recuerden, es solo para desbarre, obviamente estas cosas son muy económicas, pero la idea es que nos podamos desbarar en el momento de necesitarlo. Que tengan un muy buen día.